¿Qué tal, gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente del Instagram. Que ya que estamos, me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Bajo es todo lo que está bien. Drogas y go. Por la puta calle dicen que ahora tengo el flow. Crimen organizado como si fuera The Road. Vivimos la misma mierda, nunca nadie nos cambió. Guacho de silo, son los vampiros. Quieren alcanzarme pero le falta estilo. Estate tranquilo, yo soy un migo. Chico no responde, estoy moviendo esos kilos. Nadie me toca, nadie me ve. A mí no me dicen lo que tengo que hacer. Tanto comer la cena, ya soy gordo otra vez. Vuelve los chicos malos, vuelve la MDB. Siempre hablamos de lo mismo, siempre estamos en la misma. Quieren manchar pero no ensucia mi carisma. Parto la pista, la suelta Grey. Verde no pone flow en 1, 2 y 3. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle Dios nos guía hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle Dios nos guía hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Me viste entrar. A ver, loco, la instrumental de Grey es tremenda. Le mando un saludo enorme a Grey, que en el Resi de Proc ahí estuvimos hablando un rato. Pero, loco, me encanta el hecho de que tenga una vibra super noventera, pero al mismo tiempo tenga unos muy lindos arreglos. Ese tambor a contratiempo, loco, lo escuché y hermoso. El audio en general me encanta porque realmente suena muy noventa, y sobre todo tiene mucho groove, ¿no? Y es algo que en este caso ahí, por lo que me decían, que este es el mismo disco de Me Sueltan Los Ángeles y del otro tema que no me acuerdo cómo se llamaba, realmente creo que hay una vibra general entonces del tema que es una locura. Sobre todo el hecho de poder, por ejemplo, poner esta pandereta a contratiempo, que me encanta, porque creo que va más allá, ¿no? Y eso es lo que yo siempre hablo, ¿no? El hecho de que podría haber clavado ahí el beat y realmente hubiese sonado tremendo, porque, digamos, está bárbaro, pero piensa en algo más, entonces pone esa pandereta con ese, con eso, como con ese ida y vuelta de pandereta, ¿no? Porque es el cheche, cheche, ¿no? El ida y vuelta de pandereta, bien chiquitito, ahí sin que, digamos, los agudos de la pandereta coman y se apoderen como del track. Lo pone bien bajito. Capaz que hubiese estado bueno que panee un poco eso, ¿no? Uno y uno de cada lado, pero esas son cosas menores y mambos míos, ¿no? En este caso, digamos, hay un CRO bien rapper que me encanta, porque creo que en este beat no hacía falta hacer tanta melodía, y sí dejarla para el estribo, ¿no? El estribo está tremendo, me encanta que haya tirado ese, como esa melodía bien aguda de teclado, me encanta. Creo que, digamos, en este caso hay un beat, pero tremendo y muy sólido sobre todo. Sigamos. Se nos va a recordar, me viste entrar y salir por la puerta grande, con brillo en las pupilas, mirando hacia adelante. Buscaron encerrarme, pincharon por todas partes, lograron que me enoje y les vuelva a ser un desastre. Maldita esquina, culpable de mi vocación, adrenalina en mi cabeza y en mi pistolón. La feria controlada cuando llega un comprador, solo se hace una jugada para evitar el error. Mal cantor, juego tranquilo en tu propia zona, contando papeles como ustedes cuentan las horas. Tanto pa' ver, tanto pa' hablar, pero eso no impresiona. Como hacerla en Cutralcó para cobrarla en Barcelona. Mi corazón ya no tiene perdón para contarles. Vuelve la banda pa' ser un bardo gigante. Festeja el barrio porque llegamos como antes, con drogas sobre el vidrio y bendición para los gangsters. Ahora quieren volar, pero ninguno
sabe cómo estamos acá. La calle Dios nos guía hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle Dios nos guía hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Divertido para tocar con banda. Sé que Bardelos hizo en, digamos, en esta última etapa una toda una presentación en vivo tremenda con banda, y seguramente que este tema lo tocaron porque me parece súper aprovechable en banda, muy bien funkeadito, ¿no? Sumado a los audios que en este caso Gray aportó, me imagino ahí la capa de bata, la capa de bajo. La guitarra bien funkera ahí con un poco de guagua, bien muteadita. O sea, tremendo. O sea, tremendo realmente. Me parece una muy buena producción. Ellos dos la rompen mal, loco. Y el estribo me encanta porque no está tan cargado y realmente hay una melodía que se te pega y eso es brutal.